¡Qué capitulazo! Guarden fecha porque hoy ha sido el día en el que por fin hemos podido ver el poder de Saturno. Ya sabéis que normalmente no suelo subir vídeos acerca del capítulo del manga, pero es que este capítulo se lo merece. No pretendo hacer una review ni un resumen porque realmente quiero que leáis vosotros el capítulo tranquilos y no lo dejéis de leer simplemente por escuchar las opiniones o el resumen de un youtuber, porque al final estos capítulos tan importantes merecen ser leídos antes de ver o escuchar nada. Porque One Piece está llegando a su fin y como os he comentado en muchas ocasiones debemos de vivir estos momentos, porque cuando acabe One Piece no volveremos a sentir lo que estos capítulos capítulos nos pueden llegar a transmitir. Lo que voy a hacer pues con este vídeo es comentar todas las teorías, los guiños, los secretos, las nuevas habilidades, las nuevas frutas. Sí, un montón de cosas, pues realmente considero que este capítulo tiene mucho de lo que comentar. <coughs> voy a intentar ir por orden. Si veo que en los comentarios dejáis muchas teorías, nuevas ideas o cosas de las que creéis que son interesantes de comentar, pues seguramente dedicaré un vídeo a ello. Pues en verdad no sé cuánto durará el vídeo, pero creo que muy seguramente me puedo llegar a dejar cosas. Aunque ya os digo que os traigo hasta las cosas más rebuscadas del capítulo, pero os conozco. Lo primero es algo que justo comenté hace unos días con el Top Supernovas. Pony por fin nos ha mostrado algo más de su poder, y aunque hemos visto solo la punta del iceberg, parece que tal y como os comentaba, su fruta es mucho más versátil de lo que podría parecer en un principio. En este arco ya pudimos ver cómo era capaz de manipular también la edad o el tiempo de los objetos y ahora en este último capítulo también hemos podido ver cómo podía manipular la edad de las personas hasta un futuro suficiente como para que el afectado se vea con su forma esquelética. No es algo súper roto y que le dé un power up brutal a Bonnie, pero es un indicio de que su fruta dará mucho más juego de lo que podemos teorizar o bueno de lo que hemos teorizado hasta ahora. En este capítulo también hemos visto dos nuevas frutas del diablo que bueno, sí, son las típicas frutas relleno que están en posesión de la marina. La primera es la fruta Nori Nori no Mi, o lo que es lo mismo, la fruta Manejar Manejar, de la vicealmirante Bluegrass, que le permite controlar todo lo que se pueda montar. No malinterpretes esta fruta. Y luego también hemos visto otra fruta del diablo, esta es de tipo Zoan, y aunque no se nos ha dicho ni el nombre del consumidor ni el nombre de la fruta, sabemos que permite convertir al consumidor en una nutria marina. Supongo que en los próximos capítulos nos presentará este personaje de la marina, pero muy seguramente ya os puedo adelantar que se tratará. De otro vicealmirante. En cuanto a estas dos frutas del diablo, sin más. Pasemos a hablar sobre el mini enfrentamiento entre Luffy y Kizaru. Solo tengo dos temas a tratar. Lo primero es que antes de que Kizaru pueda realizar un ataque contra los Mugiwaras que están con Vegapunk, Frankie le dice a Luffy que por favor haga algo. Y aunque parece un comentario sin más, es una clara muestra de la evolución de los Mugiwaras y una referencia al arco de Sabaody. Pues en aquel entonces Kizaru iba a golpear a Zoro y Frankie pidió ayuda, que alguien hiciera algo, porque los Mugiwaras no estaban preparados para enfrentar sin embargo, en este arco le ha pedido ayuda directamente a Luffy. God Frankie, buena confianza. En cuanto a puñetazo que Luffy le ha estado a Kizaru, podemos ver cómo es una evolución bastante más fuerte del que le hizo a Kaido en Onigashima. Pues como podéis ver, el ataque en sí es el mismo. Lo único que en esta ocasión Luffy ya tiene el músculo hinchado y endurecido, por lo que seguramente Kizaru ha notado el impacto. Y ahora sin sí, acamas, vayamos ya a lo importante. Seguramente a la presentación de un villano más épica de todo One Piece hasta la fecha. Y también el mayor glow up que ha tenido un personaje de One Piece. Pues estamos ante el primer personaje de toda la historia que intimida a todo el mundo, incluyendo a personajes del calibre de Luffy, Kizaru, Zoro y Jinbe. Su aparición a la isla la ha he hecho directamente con un TP, pues ha pasado de estar en un barco de la marina a de repente aparecer en el head utilizando un círculo como método de invocación satánica. Tranquilos porque luego hablaremos más sobre este tema. Personalmente me encanta su diseño y aunque ahora hablaré de lo poco que hemos visto de su poder antes de ver nada, solo quiero dejar Aquí para que todo el mundo me escuche y si tengo que quedar sentenciado, pues quedo sentenciado. Es que quiero que sus poderes sean satánicos y que sean tan extraordinarios que incluso para los estándares de One Piece sean considerados exagerados. Quiero ver cómo Oda nos hace ver a los Jonkos como hormiguitas en comparación a la cúpula del gobierno mundial. Parece que Saturn es ahora mismo el mejor usuario del hack del conquistador que conocemos hasta la fecha, y nos lo ha demostrado cuando simplemente con mirar los ojos un Marine ha sido capaz de hacerle explotar la cabeza. Hasta ahora solo habíamos Visto a Shanks utilizar el Haki del Conquistador en un nivel tan avanzado para desmayar a sus rivales por su propia presencia. Pero ahora parece que Saturn tiene un nivel muy, muy superior al del mismísimo Shanks, el cual recordemos que también fue capaz de intimidar a Green Bull desde la costa de Wano. Imaginaros pues lo que veremos durante los próximos capítulos respecto a sus poderes. Prepararos para absolutamente todo. Pues si One Piece estos últimos meses estaba z, pues ahora viene la tormenta. A agarraros. Con todo esto, en verdad, yo solo quería tras. Transmitiros lo que os he comentado antes. Su presentación ha sido, sin duda alguna, uno de los momentos de mayor emoción, si no el mejor, que un villano puede provocar. Y Saturn, sin duda alguna, se encuentra entre los personajes más poderosos de toda la historia. Otra cosa que me encanta de su presentación es el aura que nos transmite. Llevo ya varios años haciendo contenido en YouTube y desde que se reveló el Gear 5 vi muchos lloros. Yo el primero, ¿eh? porque aunque con el tiempo he madurado mi opinión, a mí en un principio me decepcionó esta nueva marcha. Algunos se quejan todavía a día de hoy de que que no tendremos peleas tan serias con el Gear Fifth porque el Gear Fifth representa la risa, la alegría y la libertad, lo que implica que Luffy no se toma en serio sus peleas. Pero creo que Oda lo eligió de esta manera a propósito porque experimentemos una atmósfera completamente diferente si estamos viendo a Grosei e Imu y si estamos viendo a Luffy. El Golosei representa enojo, terror, tristeza y oscuridad, mientras que Luffy personifica la alegría y la felicidad en el manga. Los paneles con Imu y los Golosei serán pura locura y siniestros, y el mejor ejemplo ya lo Visto cuando el marine ha perdido la cabeza con tan solo mirar a los ojos a Satur. En cuanto a su fruta del diablo, muchos diréis: dice, Oda es un troll y no nos ha mostrado el nombre de su fruto ¿ah, para que así no teoricemos acerca de la fruta de los demás miembros del Grosei Pero, ¿qué pasa si os digo que existe la posibilidad de que el Grossei realmente no posea ninguna fruta del diablo, sino que simplemente utilizan las habilidades del demonio? Sí, puede que ahora mismo os haya volado la cabeza, pero en verdad pensadlo bien: las frutas del diablo no son más que un fruto, un fruto que otorga las habilidades estas demoníacas. Esto implicaría que tal vez existen unos demonios de los que podrían salir estas frutas del diablo. Frutas del diablo, frutas de quién? Del diablo. <laughs> Don Mado 4. Tenemos varias pistas que podrían hacer cumplir esta teoría. La primera es que Oda con la presentación de Saturn no ha querido revelar el nombre de su fruta. Podría significar esto que realmente no es usuario de una fruta del diablo. Dos, su transformación se ve desencadenada por un ritual mágico, a diferencia de cualquier otra transformación de una fruta del diablo de tipo Zoan que hemos visto hasta ahora. Y tres, por último, aunque que Oda suele reservar las formas más poderosas para momentos posteriores, parece que con Saturn nos ha enseñado ya su forma definitiva. Tal vez los demonios se despiertan de manera natural, de modo que cuando una fruta del diablo se activa, alcanza su potencial demoníaco máximo. Por supuesto, esto no concuerda exactamente con la teoría de Vegapunk sobre las frutas del diablo que nacen a partir de la imaginación, aunque quién sabe, quizá haya una forma de conectar estas dos teorías. Si realmente Imu y los Grossei fuesen demonios que obtienen sus poderes a través del miedo, la desesperación y la opresión, entonces entonces tiene sentido que permitan que los yonkos y los piratas, se desenvuelvan a sus anchas en el nuevo mundo, al menos hasta cierto punto. No nos engañemos, si los Groseis quisieran eliminar a todos los Jonkos, podrían hacerlo fácilmente, no solo por lo poco o nada que hemos visto, sino por el bien de la trama. Incluso si todos los Yonko se unieran, es probable que no vencieran a los Groseis, la Marina y los shishibukais combinados. El Grosei e Imu simplemente lo toleran porque probablemente se beneficiarán del temor que los Jonkos infunden en los piratas. Los argumentos de que los Groseis temen a Kaido u otras cosas no tienen fundamento, no tienen sentido, ya sea con Shanks o Akainu, ninguno de ellos mostró ni el más mínimo miedo frente a otros personajes Yonkous, creo que títulos como la criatura más fuerte del mundo los espedachines más fuertes del mundo o los hombres más fuertes del mundo no se aplican a los Goroseis e Imu, son títulos que ha creado la gente, el mundo real, yo estoy seguro que el Gorosei son una fuerza superior lo único que me choca un poco es que Sabo haya podido escapar entonces de Maria Joa cuando estuvo enfrente de Imu y el pero aunque pueda parecer impactante, yo que sé, Luffy también participó en Marineford, una batalla que, seamos sinceros, sobrevivió por puro guión. Pero igualmente, si Oda nos lo quiere justificar, pues siempre está tiempo de enseñarlos los movimientos que tuvieron que hacer los revolucionarios para escapar de allí. Algo que ya estaba dejando para el final es el símbolo satánico que hemos visto en este capítulo. Yo no sé de lecturas y ni siquiera sé si este símbolo es inventado o no, o si se puede leer de alguna manera. Lo siento, no soy de sentarme a hacer rituales los domingos. Pero lo que sí que os puedo decir es que ya hemos visto. Símbolos de este estilo en One Piece. En María Joa con el Gorosei hemos visto símbolos parecidos, y también en la isla en la que cayó Brooke durante el Time Skip. Ahora y así, para aquellos que penséis que Oda no va a poner a Gorosei con poderes del demonio y sois más conservadores, también os diré la fruta con la que la comunidad teoriza que es usuario Saturn. Sin una confirmación de Oda, se trataría de una zoa mitológica de un Ushioni, criatura mitológica del folclore japonés. Si es así, muy seguramente es cuestión de capítulos de que se nos confirme, aunque ya os digo que yo yo soy creyente de la oscuridad. Muchas gracias por todo, Nakamas. Espero que hayáis vuelto a disfrutar de un capítulo del manga de One Piece que últimamente he leído muchas quejas. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejar un like y un comentario. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!